Por eso es que yo creo, dicho sea de paso, creo que el camino de un país tiene que ser la palabra, el diálogo, la democracia. Yo le doy las gracias al presidente de República Dominicana, Danilo Medina, al expresidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, por el acuerdo que se logró en República Dominicana, el acuerdo de Santo Domingo. Yo firmé el acuerdo de Santo Domingo el día de ayer y verdaderamente me parece un acuerdo extraordinario. Y yo hago una invitación a los partidos políticos de la MUD a que firmen el acuerdo. Fue el acuerdo que logramos conversando. Si hay nuevos temas, los seguimos conversando. Yo tengo palabra. Y ustedes saben que si hay un tema donde yo pueda ayudar para que haya más paz y tranquilidad y democracia en Venezuela, yo cedo mi posición en ese tema y me pongo de acuerdo porque el pueblo venezolano me puso aquí en la presidencia con votos para que yo gobernara democráticamente, de manera dialogante este país. Yo tiendo mi mano siempre, siempre, a todos los venezolanos y venezolanas, a todos los venezolanos y venezolanas. Me han propuesto que se haga una jornada de apoyo al documento de Santo Domingo, al documento de República Dominicana, por parte del pueblo venezolano y sus organizaciones sociales, para que el pueblo venezolano proceda a firmarlo, y estoy de acuerdo. Apenas regresemos de carnaval, vamos a una gran jornada de firma del diálogo y del acuerdo de Santo Domingo por parte del pueblo de Venezuela, así lo anuncio. Todo el mundo a firmar, todo el que quiera paz, vamos a firmar. El fin de semana inmediato después de carnaval. ¿Te parece, Ernesto? Fin de semana del 17 y 18 de febrero, vamos. Que el pueblo salga a firmar el acuerdo. ¿Te parece, Cecilia? Excelente. Yo le hago un llamado a los líderes, a los jefes políticos de la MUD. Hemos estado conversando durante meses. Muy bien, me parece. Logramos un acuerdo bien avanzado, progresista, que da plenas garantías para que Venezuela vaya a un proceso electoral libre, democrático, necesario, como vamos a ir el próximo 22 de abril. En Venezuela va a haber elecciones democráticas, libres, transparentes. Y yo lo siento aquí. Ya tenemos mucha experiencia, 24 elecciones, 22 victorias. Yo siento en el corazón que vamos a tener uno de los eventos electorales más grandes en participación popular que haya tenido la historia de estos 20 años de revolución. Creo que el pueblo va a dar una lección de participación, de voto popular y de soberanía. Así lo siento. Y yo quiero que la oposición termine de inscribirse y de reincorporarse al sistema político electoral del país. Que no se vayan más por los caminos del extremismo, de la violencia, ¿no? Vengan al camino electoral, vamos a competir y que sea el pueblo el que decida. Yo estoy aquí por los votos, aquí me pusieron los votos del pueblo y voy a permanecer aquí solo, única y exclusivamente mediante los votos. Que gane el que tenga más votos, el que tenga más pueblo. Yo tengo fe en el pueblo venezolano, tengo fe absoluta en el pueblo venezolano y sé que va a salir a votar el 22 de abril. Bueno, inscríbete, candidato, candidata de la oposición, pero primero firma el documento de Santo Domingo, de República Dominicana. Si hay más temas, siempre hay tiempo para hablarlo. Las puertas del diálogo están abiertas, siempre, siempre, porque soy un hombre de diálogo, soy un hombre que creo en la palabra, en el pensamiento, creo en la convivencia de la diversidad de los distintos, creo en el respeto del que piensa distinto.
Ah, que somos fogosos. ¿Que soy guerrero? Sí. Pero lo primero es el respeto. ¿Que vamos a la campaña electoral? Y si al final se inscribe el señor Henry Ramos Alup, como lo ha anunciado, y se inscribe el señor Henry Falcón, como lo ha anunciado, y se inscribe el señor Claudio Fermín, como lo ha anunciado, y se inscribe, por ahí vi, el embajador Pineda, ¿cómo es que se llama él? Julio César Pineda anunció su candidatura presidencial, y se inscriben otros candidatos y candidatas, bueno, vamos a la calle, y yo voy a ser fogoso, candeloso, guerrero de la palabra, para afirmar las verdades de la Revolución Bolivariana y continuar este camino, abriéndole horizontes a nuestra patria en el resto del siglo XXI. Firmen el documento, den ese paso de paz, háganlo por el país. Hace falta grandeza en este momento de Venezuela. Así lo creo, así lo creo. Tiempos de carnaval. El tiempo de carnaval siempre es un buen tiempo para la reflexión, porque uno va a descansar, ¿verdad? Si usted se va para un parque de repente a caminar, siempre le vienen ideas de su vida personal. Así debe ser, un gobierno que trabaja permanentemente, junto a gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, de manera permanente. Tiene que ser todos los días. Salgan ustedes a disfrutar ya. Hoy jueves, mañana viernes, con sus nietos, con sus nietas, con sus hijos, con sus hijas, con sus familias, padres, madres, con sus amistades, con sus amigos, con sus amigas, salgan a disfrutar, a ser felices, a compartir. Así se va haciendo la espiritualidad buena de un país. Venezuela es un país de gente buena, noble, noble, muy noble es el pueblo venezolano. Venezuela es un país de un pueblo que tiene una sonrisa en su rostro, floreciente todos los días. Venezuela es un país de gente muy valiente. Si tú combinas el patriotismo, la valentía, la capacidad de la alegría y la felicidad, vamos logrando un pueblo a la altura de los retos históricos que tenemos. Para construir la nueva historia necesitamos un pueblo que crea en sí mismo. Necesitamos un pueblo lleno de felicidad, de alegría, de energía, de amor, de fuerza. Y ese pueblo lo tenemos. Creo en ti, hombre y mujer venezolano. Creo cada vez más en el pueblo de Venezuela. En todos, en todas. Creo en todos, porque todos y todas hacemos este país. Más allá de opiniones políticas diferentes. Todos somos uno solo, Venezuela. Es así. Somos Venezuela. Bueno, Venezuela, te anuncio. A esta hora se han depositado ya, se han reportado del bono de carnaval de apoyo al pueblo para su felicidad. He dicho 8 millones de bonos, ¿verdad? Por lo menos, mínimo. El bono de Reyes llegó a 9 millones. Fue más allá de 8 millones. Hoy, a esta hora, ya se han reportado 4.722.297 compatriotas del bono de carnaval. Y se va a completar en el transcurso de las próximas horas. Atención, a esta hora están depositando. A esta hora le va a llegar el mensajito, el teléfono, con el carnet de la patria, sin intermediarios, sin gestores, sin retardo, vía satélite directo de Maduro a ti, de tu presidente, de tu gobierno, directamente a ti en tu hogar, en la calle, donde estés, ahí te llega tu mensaje durante el día y a esta hora. Igualmente anuncio que el lunes 12 de febrero vamos a depositar 2.500.000 bonos del Día de la Juventud solo para jóvenes, de 700.000 bolívares, el bono de la juventud, el próximo lunes, todo el mundo pendiente del mensajito, solo para jóvenes, los chamos del carnet de la patria y las chamas del carnet de la patria, próximo lunes, todo el mundo pendiente, ¿no? Mosca, los jóvenes, vamos pues jóvenes, vamos, ustedes me dicen a mí vamos, yo le digo vamos, claro que sí vamos, correcto.
Otros datos importantes, ¿no? El bono de parto humanizado ya se ha hecho efectivo, va a ser mensual, 700 mil bolívares, a 79.839 mujeres embarazadas. Nuestra meta, mi meta es llegar a mediados de febrero, ya por ahí, el 15, el 20 de febrero, a las 350 mil embarazadas que se han inscrito en el carnet de la patria para el plan parto humanizado. Igualmente, el bono José Gregorio Hernández para las personas con alguna discapacidad. Ahí se han inscrito, o mejor dicho, hemos incorporado con la lectura del código VQR, la aplicación VQR, más de 700.000 compatriotas con alguna discapacidad, más de 700.000. Y ya se empezó el depósito ya directo, que va a ser mensual todos los meses, del bono José Gregorio Hernández del carnet de la patria para las personas con alguna discapacidad. Ya se ha hecho efectivo a 65.723. También aspiro, ministro, compañero, aspiro que a mediados, ya terminando febrero, estemos protegiendo por lo menos 600.000 compatriotas con alguna discapacidad. Es el sistema de protección social, de seguridad social, de las misiones socialistas que ha creado la Revolución Bolivariana, a través del carnet de la patria directo. Atención, también informo, la gran misión Hogares de la Patria, la meta, 4 millones, hay que acelerar los equipos encargados. Ya hemos llegado con la tabla de protección a la familia de manera integral, la nueva tabla de protección integral a la familia de Hogares de la Patria, a 778.373 hogares. La meta, 4 millones de hogares. El nuevo sistema de carnet de la patria. Algunos decían hace un año, no te inscribas. Y el pueblo dijo, sí me inscribo. Y aquí vamos, pues. Con tu fe y con mi fe. Aquí vamos, con tu confianza y tu amor, y mi confianza y mi amor. Aquí vamos, cada vez más unidos. Llamo a la unión de Venezuela. Llamo a la unión para construir el tiempo de prosperidad. Te prometí y te cumplí. Te dije en medio de la violencia, vamos a la constituyente. Y te daré la paz. Y la paz se hizo. Hoy te digo, vamos a las elecciones del 22 de abril. Vamos al certamen electoral y te daré la prosperidad necesaria a través del carnet de la patria y de los planes nuevos de renovación de la vida económica del país. Todo lo que digo lo hago. Me comprometo contigo, compatriota. Ve a las calles, pues, con tu familia, sé feliz. Pero ten presente que aquí tienes a tu presidente trabajando por tu felicidad. Trabajando con amor. Y te digo hoy, jueves 8 de febrero, como te digo todos los días. Gracias, Venezuela. Te amo, Venezuela. Cuenta conmigo. Siempre cuenta conmigo. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Siempre venceremos.